bendición poder saludarle nuevamente y también hacerle una invitación a una actividad lindísima. De eso trata el programa el día de hoy en buena parte, de una invitación para que usted participe en el concurso literario que organiza AGECO. Todos los detalles los vamos a compartir el día de hoy, pero yo quiero motivarle desde ya para que usted aproveche esta oportunidad. Y si es de esas personas que les gusta escribir, que tienen el talento, el sentimiento para escribir, no lo dude. Mi señora, mi señor, usted tiene el derecho de participar en este concurso literario del que hoy le vamos a informar. Me acompaña precisamente Andrea Dota de AGECO, que es la que nos va a dar todos los detalles. Andrea, bienvenida. Hola. Al programa. Gracias por estar acá. No, gracias a usted. Qué bonito, ya es el momento de que la gente se inscriba y que la gente comience a contactar a AGECO para este concurso literario. Exactamente. Bueno, nosotros todos los años, desde hace 25 años ya, estamos organizando el concurso literario para personas mayores de 60 años. ¿Desde hace 25 años? Sí, este año estamos en nuestro 25 aniversario. Vean ustedes, 25 años de abrir esta maravillosa oportunidad para que participen en el concurso literario. Exactamente, ¿en qué pueden participar? ¿En qué géneros pueden participar? Hay cuatro géneros para participar. El primero es cuento con un tema libre, el que la persona desee escribir. El segundo género es la poesía, igualmente con un tema libre. Nuestro tercer género para participar es la literatura infantil, que este año es en la categoría de poesía infantil. Y el cuarto es en relato de experiencias, que ese sí tiene un tema específico, que es mi experiencia a través del uso de la tecnología como persona adulta mayor. Qué interesante este tema que eligieron para la categoría de relato, porque es tecnología y persona adulta mayor, que debe ir de la mano. Los que creen que la tecnología y todos esos avances y las computadoras y los teléfonos inteligentes son solo para las muchachas y los muchachos, están equivocados. Yo sé que van a darse ahí relatos lindísimos, experiencias maravillosas, porque mucha gente mayor los está usando y les está sacando un gran provecho, como debe de ser, por supuesto. Bueno, volviendo al concurso, entonces son esos cuatro géneros. A la persona le gusta escribir, puede ser que ya tenga los materiales por ahí escritos, o puede ser que diga, uy, voy a escribir una poesía porque es lo que me gusta, y una poesía infantil, y entonces la escribe, pero ¿cómo tiene que presentarla al concurso? ¿Cuáles son los requisitos? Lo primero es que es para personas mayores de 60 años. Mayores de 60, requisito número uno. El requisito número uno es ese. Las obras se deben presentar en AGECO y tienen que estar escritas a computadora o a máquina. No aceptamos trabajos que estén escritos a mano, porque a veces la letra no es legible y se puede perder un poco lo que la persona quería transmitir. Por esa razón no permitimos que sean a mano. Pero tal vez alguien en la comunidad, algún hijo, una nieta, les puede ayudar. Inclusive tal vez no tengan algún familiar con esa disposición de ayudarles, pero pueden ir a alguna de las bibliotecas públicas de la comunidad, que siempre tienen computadoras ahí, le pueden pedir a alguien que les ayude para que se los transcriban. Deben presentarlo en AGECO. Lo que se ocupan son cuatro copias para cada una de las personas del jurado calificador, y tienen que traer la fotocopia de la cédula y una hoja donde tengan todos sus datos personales. Este dato es muy importante, porque a veces las personas escriben sus datos personales en la misma obra, y la idea es que el jurado no sepa que Ivonne Blanco es la que está participando, ¿verdad? Sino que sea con un seudónimo. A veces las personas nos llaman a preguntarnos qué significa seudónimo. Entonces, seudónimo es el nombre ficticio que yo me voy a poner a mí misma cuando escribo mi obra. No sé, me quiero poner La Mariposa o El Bosque Encantado. Cualquier nombre que a mí se me ocurra, ese va a ser mi seudónimo. Entonces, las obras que yo presento van a ir firmadas con mi seudónimo y no con mi nombre real. Para eso es que pedimos una hojita separada donde yo sí voy a escribir todos mis datos: mi nombre real, dónde vivo, mi número de teléfono, mi número de cédula y la fotocopia de mi cédula. Muy bien. Entonces, esperamos que le haya quedado bien clarito lo del seudónimo, porque eso sí que es un detalle. Vean, ellos quieren, todo lo hacen de manera muy transparente, muy ordenada, por eso ellos no quieren que su nombre vaya a la par de lo que usted escribió.
porque hay un jurado calificador, como acaba de mencionar la invitada, y el jurado no tiene que saber de quién pertenece. Ellos van a evaluar de manera objetiva, profesional, los trabajos. Y después dicen, ah, mira, ganó el seudónimo Estrella del Sur, un ejemplo, que ese fue el nombre artístico que usted se quiso poner. Entonces van a buscar a quién pertenece ese seudónimo en la hojita donde dice que es doña María Pérez García, ¿verdad? Entonces a ella fue la que ganó, ¿ven? Eso todo es muy objetivo, muy ordenado y con un jurado profesional. Tengo muchos años de tener relación con este concurso de AJECO y es gente excelente, gente con amplio conocimiento y que valora cada trabajo de una manera muy especial. Sí, como todos los años son tres personas que son el jurado calificador. En este año igualmente tenemos tres personas, dos mujeres y un hombre del campo de la literatura y con muchísima experiencia y que además ya tienen experiencia en años anteriores de haber participado como jurado. Hay un dato muy importante que tal vez podemos comentar y es que el concurso está abierto tanto para personas nacionales como para personas extranjeras. Extranjeras me refiero que además no viven en Costa Rica. El concurso sí es diferenciado, hay una premiación solo para nacionales y una premiación para personas extranjeras. Las personas extranjeras únicamente pueden participar en la categoría de cuento. Las personas nacionales tienen cuatro categorías de dónde escoger, o cuatro géneros, más bien de dónde escoger, pero solo pueden participar en dos de los cuatro géneros. Bueno, vean ustedes, y así es, este concurso se hizo internacional. Gente de diferentes países manda sus trabajos y participa. ¿Qué países han estado participando? Hacenme el favor y les contás. Tenemos mucha participación de España, de México, de Chile, de Guatemala. Hemos tenido algunos de Estados Unidos, pero son personas latinas que viven en Estados Unidos, no son trabajos en inglés. De Chile, de Argentina, de Uruguay, la mayoría sí son de España. Bueno, y vieron ustedes qué maravillosa participación, tanto de nacionales como de personas que viven en el extranjero, y que algunos son ticos que viven en el extranjero, otros son completamente extranjeros, ¿verdad?, que nacieron y viven fuera de nuestro país y también participan con un gran entusiasmo. Volviendo a lo del jurado, yo quiero hacer público que es increíble el aporte valiosísimo que hace el jurado todos los años, porque es gente que hace ese trabajo de manera voluntaria. Y ustedes saben lo que es leer tal vez 200 obras, porque son cantidades de participantes y lo hacen de una manera minuciosa, profesional. Claro, y como lo dice usted, voluntariamente. Son personas que están comprometidas con AJECO, que están comprometidas además con el tema de las personas adultas mayores y con el tema del derecho que tienen las personas adultas mayores a participar, a seguirse recreando y a seguir estando en todas las áreas que tenemos las personas, y en este caso en el área de la literatura. Muy bien, vean ustedes. Así que a este jurado de antemano una felicitación y espero traerles imágenes a ustedes luego de todo ese acto tan lindo, porque se hace el concurso y luego se hace un acto de premiación para todos. El concurso, justamente la recepción de obras, empieza a partir del 27 de junio y termina el 5 de agosto. Entonces hay bastante tiempo para que las personas puedan preparar sus obras y llevarlas. Y después del 5 de agosto, el jurado calificador tiene tiempo para leerse, como dice usted, a veces son más de 200, entre 200 y 350 obras las que se reciben. Tienen todo ese tiempo para leer con calma, hacer sus sesiones de trabajo. Y después en el mes de octubre haríamos el acto de premiación. A las personas cuando participan siempre les pedimos que pongan muy claros sus datos, como su número de teléfono o inclusive correo electrónico si lo tienen, para poderles convocar después al acto de premiación que es en el mes de octubre. Vean qué lindo. Y en donde, por supuesto, como es un concurso, va a haber un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, menciones de honor. Pero, eso porque es un concurso, pero ya les puedo asegurar que todas y todos los que participan son ganadoras y ganadores, porque todos llegan ahí con una felicidad, ganan, bueno, una experiencia maravillosa y unirse a un grupo lindo que es AJECO. Sí, además en el concurso también incentivamos a que las personas vayan con familiares, con una persona acompañante, entonces también es muy bonita la parte de poder ir con mi hijo, con mi hija, con un nieto, con alguien que me acompañe y hacer una actividad también en familia.
todas las personas son ganadoras, uh-huh. Inclusive todas las personas reciben un certificado de participación y un recuerdito también que les damos en el evento. Miren qué bonito, de verdad. Y es esa emoción también que se vive en todo concurso y que la persona mayor tiene derecho a ir y participar. Ahí están participando todos por iguales. Y les voy a contar una anécdota del año pasado, porque a mí me causó una emoción positiva ver a una señora muy humilde, una señora que hizo un cuento lindísimo, pero es una señora muy humilde, iba con su hijo, el hijo le estaba apoyando, y ella participó con una alegría, con una emoción. Ella estaba realmente feliz, pero lo que ella dice de todo corazón, que nunca se hubiera imaginado, es que ella iba a ganar a ese montón de gente estudiada que estaba ahí, decía ella. Bueno, fue tanta la emoción, y para terminarles esta anécdota, que cuando la llamé a pasar adelante, porque tengo el placer y el gusto de estar muchas veces ahí de manera voluntaria apoyando a GECO. Cuando la llamé a pasar adelante, no podía ni hablar porque padece de asma, ¿verdad? Y era tanta la emoción. Eso es algo tan lindo, ¿verdad? Que participan personas de todos los niveles académicos. Esta señora es una señora muy, muy sencilla y ganó el primer lugar. Vean qué talento. Claro, y como dijo usted también, las actividades que hacemos desde AGECO, muchas actividades son con mucho voluntariado, muchas personas muy comprometidas, empezando por el jurado calificador, uh-huh. pero también usted que año con año nos acompaña en uh-huh. la conducción. Con mucho gusto. Tenemos grupos que voluntariamente van a hacer el acto artístico para que las personas tengan un espacio cultural, bailes, guitarra, hemos hecho actos de tango uh-huh. también. Inclusive tenemos a personas adultas mayores voluntarias que durante el acto nos están ayudando a acomodar las sillas, a entregar los certificados. Entonces las actividades de AGECO las tratamos de llevar así de varias personas que están comprometidas con la población adulta mayor y que nos unimos para hacer un acto como este, como el acto de premiación, pero que además está enmarcado en un concurso literario único en el país, exclusivo para personas adultas mayores y que además está cumpliendo su 25 aniversario para este año. La unión hace la fuerza y hace que sea posible un montón de actividades positivas como esta tan linda que siempre resulta un éxito y que este año de seguro va a ser igual y por eso queremos que usted participe. Me tengo que ir a un corte y regresamos en un momento para volver a detallarle cómo es que tiene que presentar ese escrito y que usted sea parte de los que este año se van a emocionar en el concurso literario. Ya casi regresamos. Hemos estado conversando del concurso literario de AGECO y este concurso literario todos los años tiene una dedicada. Este año se le va a dedicar a una señora, bueno, todos los años de verdad que hacen una selección lindísima, pero este año tengo que felicitar y mandarle un abrazo a alguien muy especial que ha formado parte de acá de Consejo de Oro. En una temporada de Consejo de Oro estuvo inclusive en la cortina de presentación del programa tocando el acordeón. Es una señora con muchos talentos. Cuéntenos, Andrea, ¿por qué decidieron que sea doña Teresita? Bueno, para este año es doña Teresa Solano. Ella es una de las personas más antiguas de participar de AGECO. Ha estado involucrada en todos los programas. Es una persona voluntaria, es una adulta mayor que hace voluntariado en AGECO. Pero además, si no me equivoco, tiene 25 años de llevar el coro de AGECO también. Uh-huh. AGECO tiene clubes y uno de esos clubes es el coro y ella, si no me equivoco y no estoy mal con la fecha, debe tener 25 o más de 25 años de ser la directora del coro de AGECO y ya ha llevado a ese grupo a diversísimas presentaciones. Además es la creadora del himno de AGECO también y es una persona que increíble, todas las semanas ¿sí? la vemos en los pasillos, que además ha participado numerosas veces en el concurso literario y pues bueno, para este año, para su 25 aniversario, la seleccionamos como la persona homenajeada para que sea representante. Lo merece de todo corazón, doña Teresita, muchas felicidades, ¿eh? Qué selección más linda. Doña Teresita, espero tenerla pronto acá en el programa porque es todo un ejemplo, es una adulta mayor empoderada, activa.
Exactamente, es activa, es empoderada, tiene un espíritu muy bonito, es una persona muy divertida, muy alegre, muy llena de vida y pues todo el mundo que la conoce siempre se acuerda después de ella. Así es, claro que sí, nos enseña muchísimo, doña Teresita. Bueno, y vamos a regresar ahora a lo del concurso, por aquello que a usted no le haya quedado claro algo por ahí. Es importante que esa poesía, que ese cuento, que ese relato o esa poesía infantil, porque también hay una categoría de poesía infantil, usted la escriba a máquina o en la computadora o que le pida a alguien la ayuda. Si usted no maneja esos aparatos, que le pida a alguien que se lo pase, porque como es un jurado que tiene que leer más de 300 obras, se puede imaginar, necesitan que vaya con letra máquina, por eso es que se lo piden así. Pero hay tiempito, de manera que usted puede ir, como decía la invitada, a la biblioteca de la comunidad, donde por lo general hay computadoras, ahí usted conversa, le pide a alguien, o en un café internet, que tal vez un nieto vaya, se lo pase, se lo imprima, porque tiene que llevar ¿cuántas copias a AGECO? 4 copias. Inclusive en AGECO nosotros tenemos un CESI, que son los Centros Comunitarios Inteligentes, que es una coordinación que se hace con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es un laboratorio de cómputo completamente gratuita, de lunes a viernes, de 8 a 4, para cualquier persona adulta mayor que lo quiera ir a utilizar. Ahí están las computadoras a su disposición. Excelente. Entonces, si le queda cercana la zona de AGECO, puede ir a nuestras oficinas y pide que quiere utilizar las computadoras que tenemos para poder transcribir sus obras. Vean ustedes, entonces qué bueno, qué importante. Y ahí para imprimirlos, ¿le hacen el favor ahí también? Podemos imprimir y tenemos una fotocopiadora donde también puede sacar las copias que necesita para poder entregarlas. Qué bueno, porque yo sé que hay mucha gente que le gusta escribir, pero claro, no tiene una computadora, no sabe usar una computadora. Y entonces ahí está esta posibilidad. Pero ¿cómo llego a AGECO? ¿Cómo podría llegar yo a ese lugar para pasar mi trabajo? O el día que tengo que ir a entregarlo, porque logré pasarlo a máquina, aquí tengo las copias, pero ¿cómo llego a AGECO? En pantalla está el número 2542-4500, pero también vamos a darle la dirección. ¿Cómo es la dirección? Sería en Barrio Escalante, de la Iglesia Santa Teresita, 300 metros al norte y 25 al este. Ahí está la dirección exacta, además le hemos dejado el número de teléfono bastante para que lo pueda anotar, porque si usted tiene alguna otra dudita por ahí, entonces llame. Estamos en el momento ideal, ¿y hay tiempo hasta cuándo para entregar los trabajos? Del 27 de junio al 5 de agosto. Personas mayores de 60 años, no importa si ya han participado en otro concurso anterior o si ya han participado en todas las 25 ediciones del concurso literario, no hay ningún problema. Lo único es que tenga más de 60 años, que presente sus obras y que además sí tienen que ser obras inéditas. Eso significa que no hayan sido publicadas en ningún otro medio ni que hayan sido premiadas en ningún otro medio tampoco. Y mucho menos tomar por ahí la poesía de alguien que es muy bonita y me gustó y mandarla como que fuera mía. Eso no, ¿verdad? Tiene que ser algo original, algo que usted escribió. Yo voy a decir que le salió a usted del corazón. Eso es, tiene que ser su trabajo. Lo del seudónimo es como un nombre artístico que usted se va a poner, pero después en una hojita lleva toda la información del nombre exacto suyo, el teléfono muy importante porque la tienen que llamar para contarle los detalles de dónde va a ser luego la premiación y a qué hora, todo eso, que de antemano les digo es una actividad muy linda donde va el adulto mayor acompañado y eso es muy importante que den esa oportunidad de que vayan acompañaditos. Acompañados de la persona que deseen, un familiar, una amistad. Si quieren ir solos o solas, no hay ningún problema, pero brindamos la oportunidad que puedan compartir ese momento con alguien que deseen. Vean qué hermoso. Es realmente una actividad en la que usted tiene que participar, porque se va a sentir muy emocionada, muy emocionado. Y estas obras ganadoras van como a una base de datos especial que tiene AGECO, ¿es así, verdad? Las obras ganadoras, después se hace lo que llamamos una recopilación de las obras y se publican en un libro que también se le da a la persona ganadora. Ay, qué lindo, porque mucha gente tiene como sueño ver algunos de sus trabajos publicados, claro, y tienen la posibilidad de si salen ganadores, de que se les publica. ¿Eso lo hacen cada ciertos años? Sí,
se hace dependiendo, a veces se hace una vez al año o se juntan dos años uh-huh. consecutivos para hacer un libro un poquito más grande. De todas formas, en el momento que se hace la publicación, inmediatamente nosotros llamamos a la persona, le indicamos que ya se publicó su uh-huh. obra y le damos una copia. Es abierto para todas las señoras y señores. No hay un asunto de que tiene que tener títulos académicos. Si es una persona muy estudiada, qué bendición, qué bueno, también puede participar. Pero si es una señora, un señor del campo sencillo, pero que tiene una gran inspiración y un gran talento y escribe, también es así, doña Andrea. Exactamente. Cualquier persona que tenga ganas de participar, que quiera probar, uh-huh. ahí estamos con las puertas abiertas en AJECO para recibir las obras que vayan a enviarnos. Muy bien, volvamos a repetir hasta cuándo hay tiempo, porque para que no anden corriendo después. Del 27 de junio al 5 de agosto. Hasta el 5 de agosto, o sea, todavía hay bastantes días para que usted tenga la posibilidad de llevar los trabajos a la Asociación Geontológica Costarricense. Andrea, muchísimas gracias. Gracias. Porque nos está brindando esta información tan bonita, porque están organizando, eso es todo un evento que comienzan a organizar con muchísimo tiempo, porque todo se hace de manera muy transparente, de manera muy ordenada y termina, como les digo, también con un acto lindísimo, en familia, con mucha emoción positiva. Todo es realmente hermoso y está ahí para que usted participe. El teléfono está en pantalla, 2542-4500 es el teléfono de la Asociación Gerontológica Costarricense, donde le pueden dar más detalles. Me voy a un corte y regresamos en un momentito. Mis queridas señoras y mis queridos señores, ya casi llegamos al final del programa del día de hoy. Pero yo quiero invitarle a usted y a su familia a que sean parte del programa. Ahora, gracias a Dios, tenemos mucha tecnología. Yo quiero que usted me envíe esas fotos lindas que tiene del recuerdo. Esa foto que usted dice, uy, esta foto me encanta, porque acá se ve el cariño, el valor de la familia. Me encanta esta foto porque ahí estaba con mi gran amiga en tal lugar tan lindo y vean cómo está el cielo. Bueno, esas fotos lindas queremos conocerlas y compartirlas, y con la tecnología lo podemos hacer. Me puede enviar sus fotos o sus videos grabados en casa a esta dirección de correo. Ahí, esa es una posibilidad. Es ivoneblanco@sinar.go.cr. Ahí me pueden mandar esos videos lindos como el que les voy a presentar a continuación. Vean, qué lindo. Un primo ayudó al otro primo. Y este señor tan especial, que ahorita van ustedes a ver cantar, don Dídimo Marín, a él le encanta cantar y esto me le da vida, es algo que él disfruta mucho. Y un primo allá en San Rafael de Puriscal tiene una cabaña y le dijo, ay, primo, yo te voy a grabar. Y ahí lo grabó. Es un video hecho con mucho amor y en familia. Y con esto vamos a cerrar hoy. Con esto les digo un hasta luego. Y vean el romanticismo y la voz de este señor encantador, de don Dídimo Marín, a quien le mandamos un abrazo muy cariñoso, y también a su primo que lo grabó. Y así queremos seguir recibiendo esos videos lindos, hechos en casa, hechos en familia. Vamos ahora a la música y con eso le decimos un hasta luego. Mañana me iré, amor mío, qué triste estaré, te digo, mañana me iré, amor mío. Todo mi amor te entregaré.